Muy buenas noches. Bien buenas noches. Buenas noches. Así es. Bienvenidos a Sobre la Net, el único programa libre de octógonos. Porque somos buenos para la salud, somos buenos para todo. Ah, aquí le cayó. Ya. Así es. Disculpen la demora. Sí, disculpen la demora. Estamos saliendo bastante tarde, ¿no? Pero lo que sucede es que la coyuntura política del Perú está más movida que nunca. Y por eso hemos traído para acá. Sí. No, la verdad teníamos teníamos unos problemas con el internet, la verdad, sí, tú ustedes saben, el internet es un problema que toda la vida arrastramos. Después nos dimos cuenta que estaba mal conectado el router, entonces todo tuvo sentido y bueno, ya nos sirve para la próxima. Ya, pero bueno, bienvenidos a Sobre la Net, su programa de voleibol, el voleibol no se detiene, nosotros tampoco. Así y es. Sí, es un día complicado para Perú en general por lo que ha pasado en el Congreso después del el circo de la mañana. Así es. Y le iba a decir payasada en la mañana, pero en realidad tengo un amigo payaso que se ofendió. Sí. Me dijo, como saludos Denis, que me dijo, no, nosotros los payasos no tenemos nada que ver con el Congreso, por favor no nos metas en eso. Correcto, algo para toda la gente que es payaso y no me... En realidad sí, pero bueno, ahora sí, vamos a hablar de voleibol. Esta semana terminó la Copa Mundo, ese va a ser el primer, nuestro primer tema. China campeonó. Campeona China la Copa Mundo y deja una... O sea, se convierte en el mayor campeón de la historia. China ahora tiene 5 títulos, sobrepasa a Cuba, que era el campeón histórico de la Copa Mundo con 4 veces. Ahora, Cuba ganó la Copa Mundo 4 veces seguidas, ¿ah? En esa temporada en la que tenían el super equipo de Cuba que jugaba contra ellos, era básicamente salir a perder a la cancha porque nadie les pudo ganar. Nadie, no perdieron un solo partido en 10 años, que fue contra Italia en la Copa de Grandes Campeones, y porque no estaban bien. Y esa era la época en la que el voleibol era súper aburrido. Más o menos. Si ganas siempre el mismo, súper aburrido. Es que no perdieron ni un partido, o sea, ganaron 3 Copas Panamericanos, 4 Copa Mundo, 3 Mundiales, no, sí, 3 Olimpiadas, 2 Mundiales, o sea, ganaron todo. Pero ya. ¿Sabes qué? Yo una vez le pregunté a mi líder antes de los Mundiales de Río 2016, cuando Brasil tenía la gran oportunidad de hacer lo que había hecho Cuba, que hasta ahora nadie lo ha hecho, de ganar 3 Juegos Olímpicos de manera consecutiva. Y Mireia me dijo, mira, me encantaría, pero no. Me encantaría, pero no. Solamente Cuba tiene que tener... Te llegó el paquete con la... Es que Cuba fue histórico. Pero ya, volviendo a lo que ha pasado ahora, China campeón en la Copa Mundo. Ya era campeón incluso un día antes de que terminara la competencia porque era inalcanzable dentro del grupo. Estados Unidos queda segundo, Rusia queda tercero. Ellos son los que hubiesen clasificado los Juegos Olímpicos en caso se hubiese mantenido el sistema de clasificación. ¿Para qué nos sirve esto? O sea, ¿de qué nos parece importante esto? Porque imagínense que no hubiese sido esta la clasificación. Brasil tendría que jugar el clasificatorio sudamericano y estaríamos todos muertos. Porque en Sudamérica todos estamos muy atrás de Brasil. Sí, o sea, nos hubiera pasado lo mismo que nos pasó en Londres 2012. Uh-huh. Que Brasil perdía todo y, bueno, ahí perdimos gran chance Argentina y Perú, que eran los fuertes. Porque Colombia en ese tiempo, si bien tenía a todo el Dream Team, claro. Porque ese era el verdadero Dream Team de Colombia, digamos, no tenía tantas chances, ¿no? No, pues, ahora... Ya había perdido una partida con Perú en el sudamericano previo. Claro. Ahora, hay muchas cosas que han dejado la Copa Mundo que están controversiales, por decirlo de alguna manera. Y una de las cosas más controversiales es Rusia. No tanto Rusia, ¿ya? Sino, no hay Copa del Mundo, Grand Prix o Mundial que se acabe sin que Rusia o alguien de Rusia cree una controversia. Y voy a dejar que Raquel explique lo que ha pasado porque ella es rusa. A ver, quiero declararme en este momento hashtag anti-Goncharova. Así es. Y hashtag Team Goncharova. Si Tony es Team Goncharova, que no creo, Tony es Team Goncharova. No lo sé, pero lo he malvado. Bueno, Goncharova, ustedes saben que es una de las más polémicas que tiene el voleibol. Bueno, en realidad, Rusia tiene a muchas jugadoras polémicas. ¿Se acuerdan cuando Katerina Gamova en la conferencia de prensa dijo que países como Perú no deberían estar en un World Cup porque no tienen el nivel? Bueno, pero acabamos de perder 3-0, 25-14, 25-12 y 25-16. Con la banca de Rusia. Exacto. ¿No? O sea, yeah. Bueno, esta vez Natalia Goncharova ha dado unas declaraciones bastante polémicas, ¿ah? Ojo, bastante polémicas. Yo personalmente no las apoyo. Voy a contarles rápidamente lo que ha dicho. En una entrevista a un medio ruso, ¿no?, le preguntaron sobre el regreso de Tatiana Kocheleva,
¿no? Tatiana Kochalova estuvo ausente en la selección rusa durante 2 años por motivos que, bueno, nadie podría explicar, ¿no? Claro. Pero bueno, no estaba en la selección. Y Goncharova ha dicho que la verdad no habla con ella hace 2 años, lo cual es muy raro porque estas dos eran súper amigas, ¿sabes? Eran súper amigas. No habla con ella hace 2 años y que no, digamos que el equipo de Rusia no la necesita. Pero bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo, ¿eh? Yo creo que el equipo de Rusia sí la necesita. Ah, sí, no, ya. A ver, no te voy a decir que el equipo de Rusia la necesite porque en esta Copa Mundo ha demostrado que no. Ya. En esta Copa Mundo se ha demostrado que Rusia juega muy bien con un esquema de defensa un poco más interesante del que tenían antes. Porque Rusia antes era solamente golpe y bloqueo. Sí. Y no habían ganado nada en 10 años. O sea, nunca salieron del top, ¿no? Nunca salieron de pelear por el primer lugar. Nunca salieron de estar dentro de los mejores lugares. Pero después de la Liga de Naciones de este año, que quedaron en puesto 14, como que la gente estaba preocupada por Rusia. Y ahora lo que ha pasado en esta Copa Mundo es, hemos visto a un Rusia que juega bien. Yo, en realidad, yo no voy a decir que juega mal, porque estoy mintiendo. Claro. O sea, Rusia juega bien, no lo puedo negar, juega bien. El problema es que hay ciertos momentos, como pasó durante el europeo también, que se necesita una jugadora como Tatiana Kochaleva, que tenga la experiencia para definir un partido. Entonces, esa jugadora, en toda la Copa Mundo, ha sido Goncharova. Y cuando ya la marcas a Goncharova, no pasa. No, y tienes por un lado a Voronkova y Parruel, que para mí todavía no son esas jugadoras que Rusia necesita. No son Tatiana Kochaleva. En el tema ofensivo, en el tema de recepción y defensa, sí, pues, digamos que incluso Rusia está jugando más tácticamente en ese sentido. Para mí fue rarazo ver la de Rusia con defensa. Yo te mandé un WhatsApp y yo dije, ¿desde cuándo Rusia tiene defensa? Sí, es muy raro. Es muy raro. Pero sí. A ver, vamos a responder un poco a las preguntas del público que se están acumulando. Las preguntas del público. Ya, cuando mencionamos a Natalia, todo el mundo pensó que era Natalia Maga. ¡Ay, no! Calme. Vamos a hablar primero de la Copa Mundo y después vamos a hablar de todo lo que ha pasado en la Federación Peruana de Voleibol y acá en la coyuntura nacional. ¿Por qué? Porque ha habido... y de lo que ha pasado en la U. Ha habido muchas cosas interesantes, por decirlo de alguna manera, que han pasado. Pero vamos a hablar de la Copa Mundo, que es el último evento de FIBB del año, y vamos a terminar con eso. También vamos a hablar de los jales, no se preocupen. También vamos a hablar del CEP. Y ya, saludos a todo el mundo. Saludos a Carlos, saludos a Diego Briones. Saludos a Luis, que nos trae desde Argentina. Saludos a Paquita. Hola, Paquita. Hola a todos. Bueno, esas no son, han sido todas las, digamos, las declaraciones de Natalia Goncharova. Claro. Que el drama con Tatiana Goncharova es como Goncharova versus Goncharova. Amigas de toda la vida. Y ahora... Hermanías. Yo no soy Team Goncharo, pero tampoco soy Team Kochaleva. O sea, el grupo de Rusia yo creo que sí se beneficiaría con Kochaleva porque no puedes decirle que no a una atacante tan fuerte como ella. Exacto. Sin embargo, de que Rusia ha jugado bien sin ella, Rusia ha jugado bien sin ella. Así es. De que no es necesario para la selección, no sea. Yo creo que igual Kochaleva en cualquier equipo entra. Yo creo que Kochaleva tiene un lugar en Rusia, o sea... Sí. Exacto, ahora, ¿a quién sacas? Porque yo... Yo saco a Paruets. Yo también, pero porque no quiero sacar a Bancarov. Es que me gusta Bancarov. Es tan raro ver a Rusia con defensa y no aumentar mal y tocarte de que Bancarov tiene defensa. Sí, sí. Pero el esquema defensivo de Rusia con Bancarov está funcionando. Sí, la verdad es que sí, le está yendo bastante bien. Ahora, yo creo, bueno, entre las otras cosas que ha dicho Goncharova, para ir avanzando, porque acá tenemos un productor que nos tiene así a raya. Sí, nos tiene a raya. Saludos a Carlos y a Eva, en producción. Así es. Bueno, nos ha comentado, bueno, Natalia Goncharova siguió hablando, porque no le bastó con decir que no quería a Tatiana Kochaleva en el equipo. Le preguntaron por Japón, ¿no? Exacto, mira, espera, eso es justo lo que dice Jorge Luis. Goncharova también habló de los voleibolistas de Estados Unidos. Exacto. Bien, han estado pendientes de esa nota, pero antes, más grave que lo de Estados Unidos me parece lo de Japón, ¿no? Porque Japón es un lugar a lo que todo el mundo le gusta ir, o sea, obviamente cansa porque es un viaje inmenso. Sí. No, pero mira, si va a Brasil, va a Estados Unidos, va a Argentina, va a Perú, nadie se queja, nadie se queja, está cerca, está quejando. Me preguntaron, Goncharova, ¿te gusta Japón? No, no me gusta. Lo puso tal cual. No, no me gusta. ¿Sabes para mí cuál es el problema con ese statement? ¿Cuál?
No tanto que lo diga, porque fácil lo dice y lo piensa y como que no debe tener un filtro entre su cerebro y su boca. Ay. Pero el próximo año tiene que jugar las Olimpiadas. En Japón. O sea, en Japón. No hagas eso, Pego. Visita Japón por lo menos dos veces al año en toda tu carrera de voleibolista. ¿Tienes a decir que no te gusta Japón? O sea, por lo menos, sí, sé un poco más coherente, coherente, diplomática. Bueno, no es el tipo de país donde viviría, pero me gusta. No, pero tenemos culturas muy diferentes, exacto, pero son como que más directos. Claro. Pero hay un tema, y para mí, entre lo de ser directo y ser una lacra. ¿No? Mira, ¿sabes qué? Chanel nunca ha sido una de mis jugadoras favoritas. Yo soy súper fan de Rusia, ¿no? Y siempre ella tenía una guerra con Gamova, que nadie lo entiende. En el Mundial del 2014 hizo así con Pankova, pero... para que Gamova no jugara. Pero es que, bueno, es supuesto, pues. O sea, no puede ser. Y bueno, finalmente, después de que, cuando uno ya pensaba que no podía seguir, porque ya, dijiste que odias a Cocheleva, que no la quieres en el equipo, que el equipo es mejor sin Cocheleva, dices que no te gusta Japón, igual japoneses indignados, sí. ¿No? Totalmente, porque encima le da muchos regalos, oye, por lo menos. O sea, dijo que los fans, la gente siempre le da mucho amor y mucho cariño. Es que los fans japoneses son lo máximo. Pero que el Japón es feo, que no le gusta. Y lo último, es como cuando Star Seba le preguntaron por Tailandia y dijo, Tailandia es cochino. Y yo como que, pero ella tenía razón para decir que era cochino, ¿eh? Porque el lugar donde había estado entrenando era cochino. Es como, ya, es como cuando dijeron acá en Perú una selección, que no voy a decir quién es para que no la odien, no fue Argentina. Cuando dijo del sudamericano que Ica tenía mucho polvo. Ah, sí. Es cierto. Sí, da mucho polvo. O sea, no es, es un comentario verdadero. Es un comentario diplomático, no. ¿Se lo pudo haber quedado callado? Sí. Pero igual es un comentario que queda. Yo me la pasaba limpiando la pantalla de mi computadora todo el tiempo. Las dunas estaban en mi computadora. No, escúchame, Ica fue un súper escenario para el sudamericano, pero sí había mucho polvo. ¿Y te acuerdas de esa chimpa que fuimos? ¿El central? Sí. No, publicidad. Pero fue más chimpa. No, si le voy a hacer publicidad, el mejor mental del mundo, ya está. Sí, bueno, bueno, y finalmente cuando pensamos que ya no podía seguir disparando, tuvo que decir lo de la selección de Estados Unidos. Ya, este sí es otro tema. La selección de Estados Unidos les dijo, dijo que no saludaban. Dijo que no saludaban, o sea, dice, por cortesía tú saludas, pues, ¿no? Pero dice que no la saludan. No, pero sé. Yo no creo que, la, por ejemplo, ¿tú viste cómo agarró la mano de Jordan Clarkson, Star Seba? Sí. O sea, un poco más y se la besa. De un poco más. Gracias. O sea, un poco más y de verdad le da un beso en la mano. O sea, que no creo, de verdad, y yo misma lo he comprobado porque casi todo ese equipo fue a Santa Fe. O sea, son súper caen. O sea, no hay forma para mí que Estados Unidos, que Estados Unidos se comporte de esa manera. Yo, la verdad, Concharoa, no te creo. Sí, no te creo. Yo creo que es exagerado, porque sí, justo estamos viendo el partido entre Corea y Estados Unidos en pantalla. Estados Unidos es un equipo, no puedo probar lo que dice Moncharoba, tampoco puedo negarlo, pero siempre que he conocido a todos los equipos de Estados Unidos, han sido súper sencillos, ¿sabes? Sí, súper nice, sí. Ajá. Cash Game es un amor. Sí, Cash Game es un amor, sí. Es una música linda. Pero, no sé, no voy a decir que Moncharoba está mintiendo, solo creo que puede haber malinterpretado, o se le puede haber malinterpretado sus palabras, porque... No sé, nunca sabe. ¿Esta es capaz de haberla saludado en ruso y que ellas no hayan entendido? Yo lo creo probable, ¿eh? Claro, porque tampoco, incluso no tendría nada que ver la coyuntura política entre ambos países, porque Estados Unidos siempre se ha visto muy amigable contra los equipos seleccionados de países contra los que tienen problemas políticos. Por ejemplo, en el BNL masculino, Estados Unidos e Irán tuvieron gestos muy interesantes de... apoyo mutuo. Exacto. Todo lo contrario con Irán y Polonia, que bueno. Pero ya, ¿qué pasó en la Copa Mundo para terminar con estos temas mientras cambio de... El tema favorito. ¿Cuál? El Dream Team. Ay, no. Ya, espera, vamos a poner el partido entre China y Argentina porque también tenemos que hablar acerca de cómo Argentina se ha preparado de la mejor manera para lo que va a ser el preolímpico. Pero ha habido mucho drama. Y por decir mucho drama, me refiero a todo el mundo está hablando acerca de cómo se hizo la premiación individual. Voy a hablar de cómo se hizo la premiación individual. La jugadora más valiosa fue Xutin. Repite, jugadora más valiosa de la última Copa Mundo. La mejor armadora fue la china, Xia Ding.
Olimpia. Las mejores puntas fueron Shutin y Kelsey Robinson de Estados Unidos. Las mejores centrales fueron Irina Koroleva y Mi Yang de China, la Koroleva de Rusia. La mejor opuesta, Andrea Drew de Estados Unidos, y la mejor líder, Wang Mengjie de China. Estoy en contra de lo que todo el mundo está en contra. ¿De todo? A ver, para empezar, ya, bueno. China hace mucho tiempo se adueña prácticamente del premio Mejor Armadora. Es cierto. A mí no me parece que las armadoras chinas sean top, la verdad. Me parece que son cumplidoras. No sé si era para dárselo a la de Japón, que es la que finalmente termina ganando en la posición, pero han premiado únicamente a los tres equipos del podio. Es que eso es lo que me parece rarísimo. Siempre se ha dado como que una ventaja a los equipos que quedan por encima en el podio, sí. Pero hay cierto tema acerca de no hacer la premiación bochornosa. Por ejemplo, mejor jugadora Shutin, sí, porque dentro de las reglas está establecido que a partir del año 2015-16 la mejor jugadora tenía que ser o la mayor anotadora del equipo campeón o la jugadora más destacada del equipo campeón. Y eso obvio, Shutin ganó. Sí. Entonces, Shutin como mejor punta y como jugadora más valiosa está bien. Ahora, se ha creado mucho problema acerca de la otra punta, Kelsey Robinson, porque muchos fanáticos no consideran que Kelsey Robinson sea una buena punta. Y no porque sea mala, sino porque es la punta que no ataca en el equipo de Estados Unidos. Ahora, es la punta que recibe, que hace trabajo defensivo, ahora, que hace trabajo sucio. Estados Unidos ha jugado en esta oportunidad con dos puntas que hacen ese trabajo sucio. Con Jordan Larson y con Kelsey Robinson, que son las puntas correctas, las tranquilas, las directas, para que funcione. Pero muy por encima estadísticamente de Kelsey Robinson, que fue la mejor receptora de la Copa, eso hay que reconocérselo, para mí estaban otras puntas, como la misma Gaby. Ha tenido una mejor Copa Mundo de lo que hizo Kelsey Robinson. Lo que pasa es que Kelsey Robinson quedó con la medalla de plata. Ajá. Este premio específicamente no le hace tanto daño a la premiación. Las mejores bloqueadoras estuvieron bien premiadas. Las dos mejores bloqueadoras fueron Koroleva y Ian. Mejor armado pudo haber ido para la Japón. Niver, que estaba más arriba. O sea, sí. Niver, que estaba más arriba. Yo se lo he hablado a Vicky Mayer. Vicky Mayer estaba tercera. Pero porque es joven. O sea, se lo hubiera dado a ella porque es una armadora de 19 años que en una Copa Mundo ha quedado tercera entre las mejores armadoras. Para mí está mal premiar a una jugadora que estadísticamente no ha destacado por encima de nadie, sí, en todo. Uh-huh. O sea, porque no fue el mejor servicio fue Paula Yamira Nisetich, tengan miedo. Nisetich soportarse. Ya, el segundo, la mejor armadora fue la japonesa, la segunda mejor armadora fue Niverka, la tercera mejor armadora fue Mayer. O sea, como que me parece que se ha premiado únicamente a los tres mejores equipos y eso ha enturbiecido. Eso es una palabra. La acabo de inventar. La mejor libero, Wang Mengjie, no sé. Mira, la verdad es que no me gustó ninguna de las liberos. A mí tampoco, ha sido una mala temporada para, sí, los liberos. Pero si ya le regalas ese puesto al final, ya. El tema dramático y por el que todo el mundo se ha puesto a gritar es por la elección de Andrea Luz como opuesta. Eso es un escándalo. Porque como opuesta quedó séptima. Ese es un escándalo. Mira, ahí ya. Ese sí ya es la gota que derramó el vaso, ¿eh? Sí, pues. ¿Sabes qué es, Javi? Escúchame. Y mira este programa. Sí. Espera, no está hablando pronto. Mira este programa, Javi. No puedes premiar a Andrea. Ni siquiera lo voy a decir Andy. Andrea Drew. Ani. No. Como la mejor opuesta, pues. Porque, ¿sabes qué? Estados Unidos, de lo que carece, hace 5 años desde que se retiró Hooker, sí, y desde que dejaron ir a Nicole Fosse. Desde que se retiró. Desde que se retiró. No, desde que se retiró Kirani. No, es de opuesta. Y tú das la contra a todo lo que todo el mundo sabe y le das el premio a mejor opuesta de Estados Unidos. ¿Sabes qué? No me cae ella. Goncharova es mejor opuesta que él. Ya, mira, lo que sucede con esto es que la elección de Andrea Drew solamente se da por el único fundamento con el que se le premia a las puntas, que es el ataque. Andrea Drew es una opuesta muy efectiva. Sí. Sin embargo, bajo el reglamento de la FIBB, y al menos a que el Comité de Control lo cambie, tienen que premiar a la opuesta que más pegó, a la opuesta que más ganó puntos. Y, lamentablemente, Andrea Drew quedó octava, séptima, pues no vas a premiar a la número 7 y la vas a jalar del fondo del abismo para ponerla en el resto. Sí, pero ¿por qué? Pero lo que a mí me causa, digamos,
no sé, no, o sea, no llego a entender por qué a ella, o sea, tenías hasta, ya mira, Shooting, ya no, claro, Shooting no le puedes dar el premio, pero le pudiste dar el premio a la Costa de China, le pudiste dar el premio a Uncharoa, son dos mejores que ella. Mira, en el ranking de opuestas está bien abajo, la primera mejor opuesta, y la segunda también porque empataron, fue Natalia Goncharova y la que yo creo que debió haber sido premiada, que es Ana Bielica. Que Bielica fue Serbia. Y entrabas el partido y era Serbia contra el otro equipo. Después de eso está Brailey Martínez, que jugó de opuesta en algún momento, que le pudiste haber dado a ella. Después, en cuarto lugar, está Loneke Sloges de Holanda. Y de ahí, aunque no lo crean, está Loren de Brasil. No, pero vamos a subir el Gishi. Mira. Esta es grave, está Lucía Fresco. ¿Quién se lo ha dado la rusa? Kim Hae-jin, de una de las 15 de Corea. Y Andrea Drus está en puesto 17 en general, octava en opuesta. O sea, no puedes. No sé cómo han justificado ese premio. No, yo tampoco. Yo creo que no se lo dieron a Goncharova porque dijo que no le gusta. Yo tengo una duda existencial. ¿Qué tan lejos, por favor, gente que ha vivido en Japón o que ve algún japonés que nos ve? Lo que pasa es que eran dos sedes, pues, ¿no? Pero estaban en Osaka. Ah, ya. Pero, o sea, las dos sedes estaban en Osaka. Así que, pero mira, Japón, perdón, China está en la sede con República Dominicana, Argentina, Holanda, Serbia y Japón. Ya. Y en la otra sede están Kenia, Camerún, Rusia, Brasil, Estados Unidos y Corea. Es más fácil simplemente movilizar a Rusia y a Estados Unidos para la premiación y premiar entre los tres mejores a movilizar a todos los equipos a un lado y luego definir qué va a hacer. ¿Tanto? No sé. No sé, acá te tomas una moto y llegas. No, sí, pero Japón, sí, pero Japón no es Perú, pues Japón planea esta cosa. Japón tiene tres mallas. No sé. Y a ver. Bueno, Argentina se ha llevado la preparación de la vida para el preolímpico que va a haber en enero, que mañana se elige la sede. Sí, tenemos que estar muy atentos. Sí, tenemos que estar muy atentos porque mañana se elige la sede y ya se confirmó que hay tres postulaciones para ser la sede en el femenino. Hay una postulación de Perú, que no sé si se habrá puesto como Arequipa, no tengo la más mínima idea, o si se puede puesto como Lima. Argentina, que tampoco sé dónde han puesto esto, y Colombia. Mira, Argentina va a empeñar su vida, porque hay una crisis económica bastante importante en el país, que la verdad es que tiene a todos los argentinos realmente que no saben qué van a comer mañana. Sí. ¿No? O sea, ya que un argentino no pueda comprar carne, como si nada, es un problema. Sí, es grave. Y yo no sé, yo creo que van a empeñar la vida para traer ese preolímpico. No sé si les conviene, la verdad. No sé qué tanto le conviene hacerlo a Perú. Para mí están atascados todos en una cosa. Que el preolímpico se tiene que hacer y nadie tendría por qué hacerlo. Sí. Argentina es el que más necesita hacer el preolímpico porque ellos son los que de verdad quieren clasificar. Sí. Así que a ellos les correspondería. Y para mí que Perú haya metido una postulación es bien... ¿Por qué? Porque Perú no lo necesita. Perú donde juegue va a jugarlo. No es necesario el apoyo del público en esta oportunidad porque no llega como favorito a ganar el cupo olímpico. Sí. Los que necesitan esta clasificación son Colombia y Argentina. Ellos deberían tener toda la presión de hacer este preolímpico y Perú se está regalando. Le está regalando la sede. No va a cambiar el resultado. Perú no debió postularse como sede, que se peleen entre ellos. Y si ellos no decidían hacerlo, Perú decía como que yo te lo hago, pero gratis. Porque claro. tampoco es que sea barato, son 300.000. Es un montón de plata. Pero con eso yo me pago una buena gira. Exacto. Con esa plata yo me pago una buena gira. Con eso yo al menos le digo, por eso yo llamo a Suiza y le digo, oye Suiza, ¿cuánto se necesita para participar del Montrux? Me lo pago todo. Es más, te pago todo a todos y te pago la estadía de un equipo más. ¿Cuánto me sale para poder jugar? Porque eso es lo que necesitamos. Giras de nivel, necesitamos partidos de nivel. No necesitamos organizar el siguiente sudamericano para jugar otra vez con Argentina, Colombia y Venezuela. Exacto, no necesitamos que todo el mundo sepa que Perú llena Coliseo, porque ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Ah, pero la federación sí lo necesita. ¿Tú tienes plata? No tiene plata. O sea, cobra. Pero no tiene plata, pero va a gastar 300.000 en un preolímpico. ¿Cuánto gastas en un preolímpico? 300.000. ¿Cuántos asientos tiene el Coliseo de Arequipa? ¿Alguien sabe? ¿5.000? No, el Coliseo de Arequipa, sí. Por ahí, ¿ah? Ya, pongámosle 5.000. Ponte que vendes a 20 soles en entrada y llena 5.000 por vez. Ya.
Lo siento, calculadora, mi matemática no funciona. Lo siento. Pero bueno, igual es para mí es un tema, ¿eh? O sea, yo estoy en contra de que se haga el superolímpico. Mira, 5.000 por 20 son 100.000. Y tienes que llenar, son 3 días, los 3 días del Coliseo para poder solamente recuperar tu inversión de comprar el esto. Entonces le estás pidiendo a la sede que pague todo. Bueno, si la sede va a pagar todo, que lo haga. No, pero a mí me parece, la verdad, un costo innecesario. Me parece una presión, me parece una presión agregada a la chica. Me parece que a Perú no le va bien jugando de local, le va mejor cuando juega afuera y... No sé, creo que tengamos eso. Para terminar el tema Copa Mundo, vamos a hablar del ranking, pero antes vamos a mencionar unos comentarios. Andrés Rosales dice, exacto, gracias, con esa plata se puede hacer una buena gira para los 3 equipos. Sí. Jorge Luis nos dice que la moneda argentina está tan devaluada, no sabe cómo lo van a hacer. Uh-huh. Joan dice, premio para Lucía Fresco. No, yo, para, es que yo acabo de decir que Lucía Fresco gana, es una broma. Sí, gana. Por favor. Uh-huh. Y ya, ¿cuándo va a ganar Natalia? No lo sabemos. Pero si le cerraron el Congreso. ¿Cuándo le cerraron el Congreso? O sea, ya acabó el Congreso, el tema de los anjos. ¿Sabes qué? Necesitamos a Vicario en la federación. Palabras mayores, ¿no? Palabras mayores, así es. Pero ya, vamos a hablar acerca de cómo va a quedar el ranking. A la gente que le gusta tanto el ranking, ¿no? Sí, la gente ama el ranking. Vive por el ranking. Ahora. Pero creo que no se va a ver. Está como chiquito. Ah, pero nuestro productor lo va a mostrar en la transmisión. Sí, sí, sí. Así que, no sé si lo pueden ver ahí, pero ya. Podemos hacerlo como un zoomcito, ¿no? Ya, yo voy. Sí, no, yo no. Ya, así quedaría el ranking después de... No, así como está el ranking ahora, perdón. Ustedes saben que Tony usa su computadora en ese Zoom, ¿no? Sí. No ve nada, Tony. No ve nada. Ya. Gracias a nuestro productor por recordarnos que no ve nada. Sí, no ve nada. Este es el ranking que ocurriría si es que se mantiene el World Grand Prix. Como ven acá... Sí, no, pero nosotros tenemos otra mentira. Ah, ya. Yeah. Entonces, China quedaría primero, Estados Unidos segundo, Serbia bajaría tercero, cuarto Brasil, quinto Rusia, sexto Holanda, séptimo Japón, octavo Italia, noveno Corea y décimo República Dominicana. Esos equipos que ven en verde atrás míos son los equipos que ya clasificaron en los Juegos Olímpicos. Entonces, Sí, 200. Ya. Son los equipos que ya clasificaron en los Juegos Olímpicos. China, Estados Unidos, Serbia, Brasil, Rusia y Japón. Lo que significa que ya tenemos la conformación de grupos para los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque para los Juegos Olímpicos siempre se hace serpentín. Japón siempre ve primero al grupo A. Al grupo B irían China y Estados Unidos. Así que Lam Ping, Kash, Kirali se van a ver las caras por enésima vez en los Juegos Olímpicos. Después, en el grupo A estarían Brasil, Serbia y Rusia se va al grupo B. Y de ahí tenemos que ver lo que pasa con las clasificaciones porque no sabemos si va a clasificar Holanda o Turquía o cualquiera de los otros europeos. Así es. Y eso significa que Rusia va a tener que decir nuevamente hola a Estados Unidos. Sí, o Chalova también. No voy a generalizar el político ruso. Ahora, vamos a hablar acerca de qué pasaría si se comienzan a tratar los puntos de la Liga de Naciones. Aunque no lo crean, todo quedaría igual. O sea, ya... Yo pensé que se iba a mover más. Pero en realidad todo va a quedar igual. China, Estados Unidos, Serbia, Brasil, Rusia, Japón, Italia. Así es, bueno, muchas gracias a las más de 140 espectadores que nos están viendo a vivo. Pese a que estamos saliendo un poco más tarde, digo ya. Bueno, un poco, la coyuntura del país lo medita. Cerraron el cofre del rostro, ya. O sea que podemos hablar de que ya están metidos el grupo A, Japón, China y... Perdón, no, Japón, Serbia y Brasil, y el otro grupo va a ser China, Estados Unidos y Rusia. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Perú cae al puesto 29. Por favor, Federación Peruana de Voleibol, pónganle atención a esto. Perú va a caer al puesto 29 por debajo de Colombia. Se van a estar por debajo de Colombia. Ah. Es la primera vez. No se puede más pues. Lo siento, nuestro productor nos está moviendo, pero no se puede absolutamente. No puede bajar el poquito. Pero ya. Colombia va a quedar en puesto 28 y Perú va a quedar en puesto 29. Va a ser la primera vez. Que ya sabemos que no se ve, lo sentimos. Pero lo estamos contando. Colombia va a quedar en puesto 28, Perú va a quedar en puesto 29. Va a ser la primera vez en la historia que Perú cae a tercer lugar de Sudamérica, a cuarto lugar de Sudamérica en el ranking mundial en la FIBB. Increíble, ¿ah? ¿Eh?
Mira cómo hemos caído. Pero esto es simplemente fruto de todo lo mal que hemos pasado. En realidad es que esto es por la Copa Mundo, que es un problema que se generó hace 4 años. Porque hace 4 años es donde se comienzan a generar los problemas de ranking con la Copa Mundo. Perú va a caer por debajo de Colombia y en este sentido, si vamos a la elección del preolímpico, por ejemplo, Argentina va a tener la primera elección y Colombia va a tener la segunda elección, no Perú. Perú va a tener la última elección, o sea, Perú va a ser el rezagado. Si escogen a Perú es porque le dijeron que no, a Colombia, Argentina. Sí. Bueno, eso es lo que nos ha dejado la Copa Mundo. Sí, eso es prácticamente lo que nos ha dejado la Copa Mundo. Tenemos 2 temas pendientes. Sí. Y muy, no, 3 temas pendientes. 3 temas pendientes, pero ya no son de coyuntura internacional. Tenemos, vamos a irnos radicalmente, salimos de todo el ámbito internacional y todo eso, y volvemos a nuestra realidad, que cerraron el Congreso, y vamos a tener que votar. Así es, y acá nuestro productor Eder está preocupadísimo, cómo va a volver a su casa, oye, quiere pasar por el centro. Por favor, que vayan al centro, a menos que vayan con toda la intención de hacer manifestaciones. Es todo el país. Sí, no le motivar a la gente. No estoy motivando, estoy diciendo que la gente sea libre. Así es. No se entiende. Bueno, tenemos temas todavía en, digamos aquí, el primero en la Liga de Menores. Sí. Partidazos ahí en la Liga de Menores, ¿ah? Sí. Tremendos. Chírcolo dio vuelta a San Martín, bueno, no le dio vuelta, porque el marcador no lo tuvo correcto. Arriba. Sino que dio vuelta a todo lo que se había hablado sobre el papel, ¿no? Y Alianza Lima sí le dio vuelta al Géminis. Y ahorita vamos a tratar eso. También tenemos un tema pendiente con la U. Para todos los fanáticos de Universitario de Deportes, tenemos noticias sobre ellos. Noticias porque hace unos días salió una información de la U que tenemos que explicar, porque no se explicó muy bien y ahora lo vamos a explicar bien. Y también vamos a hablar acerca de algo que ha pasado políticamente en la Federación Paraná de Voleibol. ¿Qué tipo no ha pasado nada políticamente en la Federación? Sí, ya nos estamos aburriendo ya. Sí, ¿no? Pues es como que ya. Siempre que tener un poco de todo. Sí, pero ya, volviendo a la Liga de Menores, la Liga de Menores ya está en su etapa final. ¿La final se juega este domingo? No. ¿Este domingo, domingo? No. El otro domingo, el domingo 13. El domingo 13 se juega la final entre el Círculo Esportivo Italiano y Alianza Lima. Y el tercer lugar entre Géminis y San Martín, por si acaso. Ese es el partido de los términos. No, mentira. Géminis, un digno rival ayer contra Alianza Lima, un partidazo. Lástima que no terminaron de transmitirlo, porque no lo pude terminar de ver. Entonces, me comunicaba con nuestro espía, que está en el Coliseo, en el Círculo Esportivo Italiano, y él me decía, y le volteó a Alianza, Géminis otra vez. No, esta vez Alianza, yo, pero decídete. Sabes que ya me comenté, no me he marcado eso. Sí, claro. Pero bueno, sí, partidazo. Primero, Chircolo, dando cátedra a San Martín, ¿eh? Y Elena Telibecova, es la entrenadora. Dando cátedra de cómo se debe entrenar un equipo. Ese equipo de Chircolo, la verdad es que Chircolo hace, creo que es la primera vez que llega a una final de menores. De repente tú conoces mejor ese dato. Espera. Yo creo que es la primera vez, ¿eh? Sí. Es la primera vez, porque los únicos que han llegado a finales menores han sido Cristal, que ha llegado a campeonato, Alianza, Géminis, San Martín y Tupac. Son los 5. Así o sea, Chircolo se convierte en el sexto que llega a una final de menores. Sí, porque Hamza nunca ha llegado a una final de menores, ha llegado a finales en otras categorías. Que Hamza también viene trabajando bien, ¿eh? Pero es la primera vez que Chircolo va a llegar a menores y es mucho por realidad que llega a Cuba, ¿no? Sí, ha sido, digamos, la mentora de todo esto. Nosotros hace tiempo que vimos trabajando a este equipo de menores en una de las tantas copas que se organizan en todo el Perú. Eso. ¿No? Vimos a este equipo de menores donde, bueno, ahí tenemos varias figuras, ¿no? Claro. O sea, a ver, si vamos a ver el equipo, hay jugadoras de la selección de Natalia Málaga sub-18 que no fueron convocadas para el Mundial, como Valeria Bergerot, Ketty Sender, que es una jugadora, me parece que es de Chanchamayo, desde la selva. También está Camila. ¿Briaca? Sí. Ah. Camila, Julio Julián. Julio Julián. En la foto coladísimo. ¿No? Camila, la amadora del equipo de Tato. Ajá. Sí, es. Que no fueron consideradas ni para un joven. Bueno, ella. No, ella no es Camila, no. No. No es Camila, perdón, me confundí. Sí. Ya. Pero bueno, no fueron consideradas para el Mundial de Menores y están demostrando la verdad. Algo más puede ser, ¿no? Es que si tiene una guía. Es que si tú ves la cantidad de jugadoras a las que se reduce
la selección, habiendo el universo de jugadoras de la Liga de Menores, porque en la Liga de Menores juegan 10 equipos con 12 jugadores cada una, significa que tienes un universo de 120 jugadoras. Exacto. De esas 120 jugadoras, estadísticamente siempre hay 40% que son seleccionables, o sea, 50. De esas 50, solamente 18 han sido consideradas para estar en el proceso de selección. Exacto. Yo creo que al menos debería haber habido entre 25 y 30 en el proceso de preselección para poder hacer una verdadera reducción hasta el 13. ¿Quién está preguntando por Tupac? Bueno, Tupac está en la liga. Vamos a hablar después de Tupac cuando hablemos de la U. Sí, vamos a hablar de la U en un segundo, pero para aclarar el tema de por qué la U, de por qué Tupac no juega, es porque en la liga superior no juega Tupac, así que solamente juega en la liga de menores los equipos de la liga superior. Así es. Rebaza Costa, estrenando, se quedó en primer lugar en la Copa U13. En segundo lugar en la Copa U15 y en menores acaban de quedar sextos. Que es un poco malo, pero bueno. Pero bueno, la verdad es que notorio lo de Chírcolo. San Martín tiene un equipo plagado de jugadores de selección también, ¿no? Como siempre. Como siempre, hacen su convocatoria, tienen a todas las altas del mundo, pero muchas veces no. Eso no alcanza toda la vida para ganar. Ningún equipo está conformado así, ningún equipo del mundo tiene tantas torres, ni siquiera Rusia. Claro. O sea, mira el Checo. Sí, mira, a ver. Saludos a Verónica, que nos dice, la armadora de Círculo tiene buena proyección y a Michelle está formando, ella será netamente armadora con Elena. Si Elena está formando armadora, eso va a ser interesante. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí, porque miren lo que le hizo a Cristina Cuba pasar una temporada con Elena Kiyosikova. Ganó la liga. ¿Ganó la liga? O sea, Elena estuvo con Cristina en regata hacia el año siguiente, Cristina ganó la liga. No, fue el año siguiente. No. 2 años más. 2 años después. Mira, Cristina Cuba es una armadora de la nueva del libro. Oye, pero no, a ver, yo ahí sí estoy un poco en desacuerdo, ¿verdad? Yo no creo que Elena le haya dado ni un tip a Cristina. Cristina dice que sí. ¿Sí? Ella en una entrevista dijo que le había... No lo aplica. Cristina en una entrevista dijo que le había encontrado mucho... No tips, ya, pero que había encontrado muy lindo trabajar con Elena Kiyosikova porque le dio muchas nociones de armado que ella no sabía y que lo van a aprender. Sí. Puede haber sido una respuesta diplomática, puede haber sido verdad, pero la idea de la cosa es que a los 2 años me no veo. Ya, está bien. Bueno, yo sí he escuchado a Elena hablar. Yo una vez tuve la suerte de escuchar a 2 armadores. Uno de ellos era gay en una de las copas. Y la verdad es que estos 2 conversando, era como que mi mente era... ¡Ah! Así, ¿no? Todo se abría. Sí, es dramático. Sí. Cuando 2 armadores comienzan a hablar, es todo un tema. Sí. Ahora lo tengo muy cerca. Ahora lo tengo muy cerca. A ver, ¿quién me pregunta por Mirta? Alejandro Arrieta. Hola, Alejandro. ¿Hanse en base está entrenado por Mirta? No, pero Hanse está Mirta está en Chírcolo. Mirta está en Chírcolo, eso es justamente lo que te iba a decir. Ajá. En Hanse, no, la entrenadora base, pero sí base es Joana. No sé la apellido. Yo tampoco. ¿Para 12? Sí. Saludos a Joana, que está haciendo un buen trabajo en base, ¿sabes? Porque llegar a finales en sus 3 o 15 no es tan fácil tampoco. Pero bueno, acá me preguntan mucho, ¿quién va a ser la armadora de Regatas Lima? Hasta yo tengo entendido, ¿no es Ingrid? Bueno, por ahora sí, pero no sabemos si va a traer a alguien. Durante mucho tiempo se especuló que iba a ser Miberka. No, Miberka es genio, me dijo. Bueno, no sé. Miberka de que viene a Perú, viene a Perú. Viene a Perú, sí. A la playa o a donde sea, pero viene. Va a venir de todas maneras, no se preocupen. Sí, sí, no se preocupen, Miberka va a estar acá. Y bueno. Sí, la verdad es que lo llena un gran trabajo haciendo sí. Chírcolo. Y bueno, felicitaciones a Chírcolo por esa iniciativa de haberla contratado, porque realmente es una jugadora de otro nivel. Verónica Cámara Reyes es la jugadora de Chírcolo. Sí, por favor, Verónica, explícanos un poco más. Así es. Bueno, y el otro finalista es Alianza Lima, señores y señores. Así es, están pero te van a regalar, no, es Alianza Lima, que también ante Géminis no era favorito, ¿ah? Con todo el respeto que Roberto Correa se merece, entrenador que mando un saludo. Saludos, Roberto. Y es, no era favorito para nadie a Géminis, sin embargo lo hizo, ¿ah? Lo hizo. Y en Alianza Lima también es jugadora que se pudieron haber tenido en cuenta, pero que no tuvo en cuenta para el Mundial, una de ellas es CC. Sí, claro. Una amadora, pero que prácticamente la talla, yo creo que la llevó simplemente porque está completada. Porque no la usó como con todo el potencial que ella tal vez hubiera podido dar en no, el Mundial. Sí. Es más, CC se agarra un puesto en el equipo como que el apodo de todo. La reemplazo de todo. No, necesitaban saque, CC. Exacto. Necesitaban recepción, CC. Necesitaban ataque, CC.
Nuestra segunda armadora no puede jugar más porque fue descalificada del torneo por un problema médico. Cese. No, pero ni eso, porque hizo el jugar allá, nunca la puso armadora. No, pues. Nunca. Es más, y cuando salía, cuando iba el saque, la ponía para sacar, hacía el cambio por la libero. Era un O cambio sea, defensivo. no, ni siquiera eso, porque el cambio defensivo se queda en el campo. Era un cambio de saque. Era un cambio que a ella se le ocurrió que ella no tenía que sacar, entonces ya se trata de sacar. A mí me parece que no le dio todo el uso que se necesita. ¿Quién entrena Alianza Lima? Roberto Correa. Sí. Y no, no es el hijo de Aparicio. No, él no es hijo de Aparicio. No, al hijo de Aparicio creo que lo van a ver en la Liga Juvenil. Luis Ricardo Ponte. Ya. Pero ya, bueno, pasando de la Liga de Menores, la final es el próximo domingo, no es este domingo, para poder. Próximo domingo, 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 domingo. Ajá, y vamos a ver quién es el campeón de la Liga de Menores entre Alianza Lima y Círculo Sportivo Italiano. Va a ser una final Así inédita. es. Y va a ser una final de buen nivel para todos los fanáticos de la Liga Nacional. Así es. Bueno, acá me preguntan también por la entrevista con Paco. Y sí, la vamos a hacer, pero. El tema es el siguiente, se canceló la entrevista, no se canceló, se postergó la entrevista con Paco porque llegamos a al mutuo acuerdo de que no era el momento, porque lógicamente el voleibol estaba de luto, pues. Y quizás para nuestra generación y todas las generaciones de abajo no suene tanto el golpe de perder a Mambo Park, pero Mambo Park es una persona que tocó dedo en todo el voleibol entre los 80, 90 y 2000. Entonces fue muy doloroso para toda la familia del voleibol perderlo y nos pareció la mejor decisión postergar la entrevista. Pero sí va a haber entrevista Pero sí va a haber y lo conversación con saben porque Paco. Paco habla con nosotros. Exacto. Entre esta semana o la otra vamos a tener la entrevista con Paco, así que no se esperen. Y más bien les contamos que el miércoles vamos a tener un programa especial. Sí, una entrevista de mierda. Entrevista de miércoles. Porque va a estar con nosotros, que lo dices tú, lo digo yo. Pero México. no vayas a decir el Star. No, ya no, ya me disculpé con ella. Así es, tú le vas a hacer disculpas públicas. Ya, yo voy a Te hacer van a una culpa. odiar. No, tú No, tampoco. Pero va a pedir ya. la mano de Lizzie. No. Lisa Ángela López Linares va a venir por Así acá. es, va a estar con nosotros porque tiene muchas cosas que contar. Sí, muchas cosas de Egipto, muchas cosas de la selección, De Natalia. muchas cosas del entrenamiento. De Natalia. Y muchas cosas acerca de cómo una jugadora cubana, porque es Así es. de nacionalidad cubana, llega a jugar por el equipo de Perú, porque muchas personas no saben la verdad, el verdadero trauma que ha sido que Lizzy juegue por la selección Así y, es. que una jugadora de 1,86 m esté jugando por la selección de Perú en menores, ¿no? Así que el día miércoles de a las 5 de la tarde vamos a estar en vivo, me dice, así que vayan haciendo sus preguntas. Porque eso sí, las entrevistas sobre Danet son en vivo, Y no si son grabadas. no, y Y no. si no te gusta, si no quieres, así, pero son en vivo. Sí, eso es una cosa que Sí. hay que aclarar bastante, ¿eh? Ajá. Si ahí va a haber una entrevista con Solanet, tiene que ser en vivo. Así es. No, no va a ser grabada, no va a ser fuera de tiempo y no va a ser bajo los términos de otras personas, por si acaso, ¿no? Exacto. Para dejar eso bien en Y claro. porque más que nada es por un respeto a los fans de Sobre la Neta, Sí, por claro. respeto a ustedes. Para que vean lo que pasa en vivo. Así es. Bueno, Cambiemos de tema. cambiemos de tema. Damos la vuelta radicalmente a lo que ha sido la Liga de Menores. Felicitaciones a los cuatro equipos en realidad. Sí, que han llegado. Una felicitación con más fuerza, por supuesto, a Chircolo y a Alianza Lima. Porque son los finalistas, pero también que San Martín y Géminis sigan haciendo un buen trabajo, ¿no? Y Exacto. saludos a los entrenadores y a todos los que están ahí metiendo la bola, ¿no? Exacto, pero ya, vamos a cambiar radicalmente Así de es. tema a algo que a muchos peruanos les interesa, Así es. el futuro de Universitario de Deportes, la U. Así es. La U, que en este momento está en la Liga Intermedia, logró su ascenso la temporada pasada por diversos problemas, ¿ya? Exacto. La cosa es que ahora está en la Liga Intermedia, en la Liga, una liga en la que también juega Túpac Amaru, que por eso es que no está en la Liga de Mayores, Latina Misa, ¿me encanta hacer? Mariscal Cáceres, Divino Maestro, voleibol. Voleibol, y esos son los equipos de Lima. ¿Qué es lo que ocurrió con la U? Esta semana salió información en redes sociales de que estaban en crisis. Crisis en la Universidad de Deporte. No se van a presentar a la Liga Intermedia porque no tienen cómo. Pero. Todos en la misma. Literal. Pero, Pero. ay, ay, no, pero es que traduces, pero generalmente continúas hablando, entonces yo me quedo. No, pero en Pero, realidad sí. yo también estaba esperando, pero, no, bueno, Pero. ya. Pero, sobre la net, bueno, sí, sobre la net, le dio mucha intriga a todo esto, y la verdad es que alguien me escribió y me dijo,
tú sos mentira. Me dijeron así, tú sos mentira. En la U, tampoco es que estemos re bien, pero no, no se está mal, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Yo no voy a contar qué ha pasado. Hoy me comuniqué con Enrique Cornejo, no el ex ministro, no el ex candidato a la alcaldía de Lima, no, otro Enrique Cornejo, ¿no? Que es el nuevo gerente de Multideportes en la U. Así es, ¿no? Me pasamos su número porque él ha asumido recién este puesto y me contó algunas cosas. El día viernes, cuando estaremos por Metropolitana, vamos a hacer una entrevista en vivo con él también por teléfono, que nos va a contar todo lo que está pasando en la U. Pero yo le voy a ir adelantando un poco, ¿no? Lo que está pasando en la U es que ha habido un cambio de administración, ¿no? Que normal, en los clubes siempre hay cambios de administración. Y se dieron cuenta que con las chicas que estaban en la U, ninguna ya tenía contrato para continuar en la U. Y obviamente que si quieres que tu equipo sea competitivo, tienes que renovar algunas cosas. No puedes, con el mismo equipo que aspirabas a llegar a la liga intermedia, aspirar a llegar a una liga a uno. Claro. ¿No? Eso es obvio, ¿no? Cualquier persona que tenga un poco de noción de voleibol se da cuenta de eso. Entonces, lo que han hecho es empezar a hacer algunos jales, buscar un entrenador. Ya habría un entrenador confirmado. Me han pedido, por favor, todavía no lo comente. No lo digo. Así que no voy a decir, pero ya. El viernes. Así es. Voy a hay, digamos, ya un entrenador más o menos confirmado. Lo que sí puedo contar es que de asistente va a estar Alfredo Jiménez, que es el hermano de Edwin. Hasta donde me han contado. Hermano, primo, algo de Edwin Jiménez. No, va a estar él. Hay cuatro jales bastante interesantes que yo he visto, que incluso me pasaron una foto de ellas entrenando en la U. Pero como todavía no hay contrato, no han salido, digamos, a divulgarlo. Y va a haber una presentación oficial del equipo de la U. Uh-huh. Eso sí. Una de estos jales es una ex seleccionada nacional que vuelve al voleibol, ¿verdad? Vuelve al voleibol con toda la fuerza. Así que estén muy atentos a la U, porque no es que haya una crisis. Incluso la U va a invertir esta temporada para llegar a la primera liga. O sea, no es que va a ir a competir a la liga intermedia y a presentarse y a intentar mantenerse. No, va a poner dinero, va a traer dos extranjeras para llegar a la liga superior. Entonces, la verdad es que todos los que son fanáticos de la U y estaban muy preocupados por todo esto. Tranquilos, que no va a pasar nada. El equipo va a competir y nos comprometemos en ir a hacer, porque nos han invitado al entrenamiento de la U. ¿Estamos invitados? Vamos a tratar de hacer una lista cuando ya, digamos, hagan la presentación del equipo oficial con justamente alguna jugadora o con algún entrenador de la U. Pero a todos los fanáticos de la U, tranquilos, su equipo va a estar bien. Y lo vuelvo a decir, a mí, yo no soy ni de la U, ni de Alianza, ni de nada, la verdad es que no me gusta el fútbol, pero, bueno, sí me gusta el fútbol, pero no me gusta el fútbol. O sea, en fin, pero bueno, vamos a seguir informando y esperemos que si vuelven a la Liga Superior, no cometan los mismos errores. Sí, eso justo nos comenta Alejandra Rieta, que todo bien que vuelva a la U, pero que tenga mucho cuidado con las barras, por lo que pasó en el año 2011, sí. Ahora, la U va a tener un lujo, ¿ah? Va a tener dos jugadoras que han sido campeonas de la Liga Nacional. Uh-huh. Una de ellas es mundialista. Sí. Una de ellas es de la es mundialista, así que ya por ahí vayan pensando. Ya, vayan quemándose. Sí, quemándose. Pensando quién es. No lo van a decir. Pero bueno, a Andrés Rosales Ávila le agrada la idea y bueno. La U va a invertir en intermedia, va a tener que pelearse contra equipos como Tupac Amaru, que lógicamente va a querer volver, contra Latino Misa, que hizo una muy buena actuación la temporada pasada, y lógicamente los dos mejores de la Liga Intermedia, no solo contando con la Liga de Lima, sino también contando con la Liga de Provincias, se van a enfrentar a los dos peores de la Liga Nacional para saber quiénes van a ser los nuevos integrantes de la Liga Nacional Superior de Voleo de la temporada 2020-2021. Así es. Pero bueno, Jorge Alberto González, están adivinando, Patti, Yuyo, Luren. Luren, no, mentira. No. Paola García, miren, miren, Elmer Mantilla, bien con la adivinanza que Paola García, porque ella es mundialista, pero no lo vamos a decir. Así es, no, no nos van a sacar la información, porque siempre lo hacen, pero esta vez no podrán. Esta vez no van a poder. Pero, ¿sabes qué información sí ha salido al aire como para hacer un cap? Valeria Tipiana. Alejandro, ¿qué pasa contigo? Ah, y muchas personas dicen, Leila... ¡Claro! Ahora que ya se puede responder eso, ¡ya puede! Ahora que se quedó Chihuán, Leila. Ahora que se quedó Chihuán, que Leila vaya. Bueno, lo que les podemos decir es lo siguiente. Los cuatro jales tienen que ser cuatro jales que no signifiquen... O sea, significan un pase, pero solamente puede haber dos jales del mismo equipo. Sí.
Y tienen que ser jales de jugadoras que no hayan estado dos veces en el mismo equipo y que no hayan activado para que no se considere cupo. Así que también tienen que pensar que es una jugadora que no ha jugado en la liga por lo menos por 2 años. No hay ningún problema. Ustedes mismos son. Uh-huh. Y Elmer Mantilla ya tiene la foto. Romina Chia. Sí. Alejandra Rita, Romina Chiapapietra. Escúchame, Alejandra, has visto mucho voleibol. Diana de la Peña, no. Elmer dice, me gané por la foto que subieron de la U. Si tú has visto la misma foto que a mí me ha pasado, ya lo sabes. Ya lo sabes, sí. Por favor, por ahí, voleibol. Pero bueno, vamos a cambiar radicalmente de información porque ha pasado algo más con la Federación Peruana de Voleibol. Eso no lo voy a poner en la pantalla porque no lo leo ni yo. No, no lo voy a poner en la pantalla porque se admitió una demanda hace unos días con fecha, hace bastante tiempo en realidad, con fecha 4 de... No sé, sí, si lo ves. La voy a poner en pantalla, pero no está hecha como para que la vean. O sea, vamos a ponerlo para que ustedes sepan que existe el documento. Sí, por favor. Así es. Porque es un documento que para colmo está muy mal puesto. Lo que ha sucedido es lo siguiente, el 4 de septiembre del presente año se ha admitido... Dice que se la pases al productor y él la va a poner en la pantalla un poco más clara para toda la gente. Esperemos que se pueda. Así es. Ya, bueno. Mientras, preguntando. Ya, la Federación Peruana de Voleibol tenía una demanda bastante fuerte que fue impuesta por, vamos a ver el nombre para no equivocarme, el señor Jorge Rodríguez Burgos. Ese es el clásico. Ajá, Jorge Rodríguez Burgos presentó una denuncia contra todos los involucrados en la elección del actual directorio de la Federación Peruana de Voleibol. Y al fin, por decirlo de alguna manera, se ha dado respuesta a esta denuncia y se ha logrado lo siguiente, admitir que se tramita la denuncia de esta persona contra el Consejo Directivo de la Federación Peruana de Voleibol del antiguo gobierno, que es Luis Alberto Linares Pablo, Juan Ramón de la Rosa, Rosa García, Leandro Cano, David Roda, Carlos Laos y Víctor Ochoa. Asimismo, al comité, está muy mal, asimismo, el comité electoral que se hizo para el proceso 2016, en el que sale ganadora, por decirlo de una manera, Diana González y compañía, que son Juana Conde, Saúl Malqui y Honorio Soto, que son personajes de las ligas de la Federación Peruana de Voleibol, y dos personas de la junta actual, Carmen del Pilar González, López de Raigada y Emerson Alegre. Estas son las personas que están denunciadas por el acto de... ¿Cuál es la palabra? No quiero decir fraude de personas, porque tampoco lo han puesto ellos, pero sí... Ha habido muchas irregulares en la elección y se ha admitido la denuncia contra estas irregularidades contra las personas ya mencionadas. Si esto, ya te lo pasé, si esto llega a funcionar, ya te lo pasé. Si esto sale, significaría de que Carmen del Pilar López, la actual presidenta encargada, y Emerson Alegre, que no debe estar tan alegre, podrían incurrir en lo mismo en lo que ya cayó David Rodas, que fue deshabilitado. Y Leandro Cano, Luis Linares Pablo. Carlos Laos tiene otro drama. Carlos Laos en este momento ha sido sentenciado. Yeah. Ha sido sentenciado por problemas con una menor de edad en Huánuco. Ahí, eso pasó por agua tibia. Eso pasó por agua tibia por toda la coyuntura. Mm. Pero Carlos Laos en este momento tiene una sentencia porque ha sido sentenciado por tocamientos a una menor. Que es algo increíble porque él es el encargado de asuntos nacionales, o sea, él es el encargado de ver sobre los campeonatos nacionales juveniles menores infantiles. Yes. Entonces, vamos a volver a lo que significa esto para la Federación Peruana de Voleibol. La Federación Peruana de Voleibol en este momento está disminuida en 2 miembros, porque ellos son 7 miembros y no tienen 2. La presidenta Diana González y el encargado de organización deportiva David Rodas. En este momento, los 5 que sobreviven, que son Erasmo Díaz, Pilar González López, Emerson Alegre, Carlos Laos y Ronald Herrera. Carlos Laos tiene el problema de la sentencia, ahí va uno menos. Y en este momento están siendo denunciados Pilar González y Emerson Alegre. Significa que habilitados para el cargo, hay 2. Ronald Herrera y Erasmo, que son los únicos que están tranquilos ahí.
La Federación Peruana de Voleibol está trabajando con más o menos dos de directorio que estén habilitados para hacerlo. Es un drama. ¿Eso se puede? No. ¿Cómo es que no? O sea, de repente que yo ya no entiendo qué va a pasar con la Federación Peruana de Voleibol. Cada vez que uno piensa que ya no pueden salir más cosas, le siguen saliendo cosas. Es como, no sé, estar escarbando y seguir encontrando gusanitos. Pues sí, porque, o sea, de todas maneras algo sigue saliendo. Ya este es un tema que tenía bastante tiempo. ¿Eh? Ya se había planteado de que de todas las irregularidades que había habido en el proceso para escoger al directorio Diana González, porque no puedo decir el directorio González porque todos son González, y ahora ya fue admitida la denuncia. ¿Qué significa esto? Que fue admitida. No significa que la van a sacar, no significa que están en ningún riesgo de salir. Solo significa de que ahora sí tienen una denuncia y que ahora sí van a ser investigados por las irregularidades en cuanto a selección. Tremendo, ¿ah? Grave. Vamos a estar siguiendo ese caso porque nosotros hacemos seguimiento a este tipo de cosas. Sí, no lo sacamos apenas nos llega la información. Así es. Pero, justo, ya, bueno. Y eso me ha hecho pensar que cuando dijiste el directorio González, ¿no? Me hizo pensar que qué pena que no es Emerson el titular, porque si no sería el directorio Alegre. El directorio Alegre. Pero bueno, pero ya, esto también va a ser un tumulto político porque significa que el directorio de la Federación Peruana de Voleibol quizás no llegue a su término natural. Así que, qué complicado, porque ahora va a venir lo siguiente. Se van a comenzar a armar las listas para lo que va a ser la siguiente presidencia de la Federación Peruana de Voleibol y va a ser antes probablemente de lo planeado. Mira, a mí me han contado mucho de esas supuestas elecciones. Se sabe que hay mucho interés entre Sinaí Uribe y Gabó de juntarse para una lista. Lo cual a mí me parece sería una de las peores cosas que le podría pasar al voleibol peruano. Mi opinión personal, ¿no? No digo que sea así. Mi opinión personal. En fin, no creo que lleguen porque la verdad es que no creo que haya mucho apoyo por parte de las ligas. Algo se está cocinando con las ligas en el norte, también. Y yo pregunto, ¿las ligas en el sur dónde están? Me dicen, bueno, las ligas en el sur, por el momento no sabemos nada. Hay, hasta el momento, dos frentes que parece que se están mandando. Uno es el de Zenaida con el señor Gao, ¿no? Que andan muy amigos, sí. ¿No? ¿Sabes qué nos unió a esta gente? El drama de Patricia Aranda. Pues sí. Porque ahí se unieron, ahí todos eran amigos y todo eso, mira. Ya sabemos, si más o menos se unieron en ese, a raíz de ese problema, imagínense cómo va la cosa con ellos. Y bueno, en el norte se está cocinando también algo parecido. Claro, para mí lo interesante de la lista de Zenaida y Gabo es, nadie puede decir que Zenaida no ha sacado a flote su club. Lo ha sacado a flote y lo ha hecho pentacampeón. Pero, ¿bajo qué términos? Exacto. O sea, pasando por encima de todo el mundo. Dejando casi desactivadas una gran cantidad de academias y encargados de formación en base por no respetar los procesos de formación. O sea, si en este momento estamos en una, digamos, en una liga, en un Perú en el que lo único que hacemos es valernos de los resultados en base, con Zenaida quizás hasta eso podría desaparecer porque ella es la que no ha trabajado, ¿verdad? Ella es la que simplemente ha comprado. Claro. Y Gagó. Yo no tengo nada contra Gabó, pero sí tengo algo acerca de la forma en la que maneja, por ejemplo, sus redes sociales. Que ya es un tema que va más allá de todas las cosas, pero para mí eso demuestra una incapacidad básica de cómo hacer las cosas. Exacto, y por lo que publica uno se da cuenta de cómo es, ¿no? O sea, en este momento Gabó sigue reclamando que la Federación Peruana de Voleibol le debe la puntuación de la tabla de la segunda ronda del Liga Nacional del año pasado, en la que quedó séptimo. Según él, quedó segundo. O sea, eso ya va a no poder. Eso va a comprensión lectora. Bueno, hago comprensión lectora. O sea, es un tema de comprensión lectora. Te dicen que te pagan la tabla número 1, la tabla número 2, la tabla número 3, y tú dices, no, le quedé séptimo, no, le quedé segundo. Y lo peor es que pagas la publicidad para que todo el mundo lo vea. Sí, es vergonzoso. O sea, para que todo el mundo vea tu roche, tu padre. O sea, como que tu madre. Pero bueno, si le decimos, es como, ¿sabes qué? Es normal que se unan. Porque estos dos grupos hace tiempo que vienen unidos. El APRA y el feminismo, todo esto está junto hace tiempo, así. Así que bueno. Pero si se pudo cerrar el Congreso, esto también se puede cerrar. Deberíamos cerrar el directorio también. Así es. Rápidamente quería mandar un saludo para la Jarasa.
A Felipe Torres Espinosa le manda saludos. Dice que le di suerte a la sub-14 de la Universidad San Martín, que campeonó ayer en la Copa Real. Ah, qué bueno. Saludos a todos. Saludos a los campeones de la Copa Real. Vamos a saludar a Redalda del sub-11 de... Y yo diciendo que San Martín no se preocupe en las bases. Ah, sí. Redalda del sub-11. Qué malo yo. Muy malo yo. Qué malo. Qué feo. Sí, qué feo mi corazón. En infantil que campeonó Hamza, en menores que campeonó San Martín y en juvenil que campeonó Alianza Lima. Ajá, a ver, vamos a saludar también. Joan Unidoso pregunta si la mundialista de la que hablamos es de categorías base. Basta, suelten ese tema. Suelten ese tema, no les vamos a decir. Así es. También preguntan dónde está Diana de la Peña. En su casa. En su casa, ¿verdad? ¿Ahora qué? ¿Tiene que estar en su casa? Sí, claro, sí, claro. Pues ya el tumulto político que hay ahorita todo claro, en su casa. Ahorita nos vamos nosotros también a nuestra casa. Sí. Menos como... él, debe estar acá en el estudio. Sí, bueno, no puede estar por ahí. Así es. Ajá. Lore, saludos a Lore. Lore, vamos a darle saludos. Ella, tan acérrima. Fan de la U. Fan de la U, claro. Está fanática de la U. Uh-huh. Te vamos a presentar a la gente de la U. ¿Verdad? También. Saludos a Gualberto Suta Pérez, que nos reclama. Saludos también. Sí, sí. Y bueno, eso es lo que ha pasado en la federación en este momento. También tenemos que decirle en este momento gracias a Villarán Confecciones. Así es, a Villarán Confecciones que nos viste. Hoy estamos súper de negro porque es un día... No, pero el día deberíamos estar de blanco, ¿no? Pero estamos de luto por mamá, papá. Ah, sí, estamos de luto. Estamos de luto. Estamos bien, entonces. Ajá. Estamos de luto por Leila, por todo. Ay, por todos los que se han quedado sin sueño. Lo siento, estoy pero preocupadísima por eso, ¿ah? Por nuestro amigo Nano también. Oye, sí, Nano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nano? Mándanos un WhatsApp para saber qué dices. Sí, por favor. Muchísimas gracias a Villarán Confecciones, que es la que nos viste. Sí. Pueden encontrarla en redes sociales. También si van a la página de Sobre la Net, pueden encontrar ahí su banner. Háganle clic para poder ver todas las cosas que les ofrece Villarán Confecciones. Ropa deportiva y ropa muy bonita también, ¿no? Empresarial. Ajá. Sí. Para que puedan vestir a sus clubes, para que puedan vestir a sus equipos, para que puedan vestir... cualquier equipo deportivo que ustedes quieran, simplemente vayan a ver a Confecciones y díganle que van de parte de Sobre la Net. Así es, de parte de Tommy Raquel, para que tengan un aumento en la tarifa. No un descuento, un aumento. No, sí, para que tengan, díganle que vayan, díganle que vayan de parte de Sobre la Net, porque dicen que van de parte de Raquel y Tommy, lo comentan. para que pidan su descuento. Y bueno, sí. Se nos acabó el programa, gente, ¿ya? Sí, se nos acabó. Sí, ya no vemos tema. Sí, además tenemos que volver a ver qué es lo que está pasando en el Congreso. Sí, estamos súper intrigados. Por favor, no se olviden de lo que está pasando en el Congreso. Vean, certifiquen, porque es importante. Entonces, averigüen cuándo tienen que votar también. Averigüen cuándo tienen que ir a votar. Comiencen a pensar en quiénes son las personas que van a ser escogidas para el Tribunal Constitucional también, ¿no? Sí. Para que puedan hablar acerca del tema. Voto con conciencia. Bueno, un saludo para Luis Felipe. Nos pusimos políticos. Luis Felipe. Que me tienes que mandar saludos, así que le mando saludos a Luis Felipe. Saludos para ti, Luis Felipe. Y bueno, espero que no se me esté acabando, digamos que no esté acabando el programa sin que te haya enviado saludos a más gente. Pero bueno, gente, nos reencontramos el día, acuérdense, miércoles a las 5, a las 5 o 5 y media. Sí, tengo chance, tengo chance. Para la entrevista del miércoles con Luis Ángel López, que es seleccionada de menores y que nos va a hablar acerca de la selección. De su paso por la Liga y de Natalia. Así es, ¿no? Así que vamos a estar conversando con ellos, a su mamá, de frente, terminamos de entrevistarla también. Oye, su mamá, Martín. Divertidísima. Con ella hemos coordinado una entrevista porque es menor de edad. O sea, uno no puede coordinar una entrevista con una menor de edad. Oye, sí, pues, viene la policía y te lleva a Canadá. Tú quieres que te lleve a Canadá. Sí, es cierto. No. Pero bueno, ya nos estaremos contando con ustedes el día miércoles en un programa especial. Y el viernes nos vemos por Radio Metropolitana. Que también vamos a tener entrevista, así de fino. Y ahí se van a enterar de todas las cosas que tienen que ver con la U. Así es. Bueno, nos vamos. Nos vamos.